Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Una vez más, Dios que viene a nuestro encuentro, Dios que nos fortalece, Dios que nos da su gracia. Y hoy leemos del libro de Job, estamos en el capítulo 9, del 1 al 12, luego del 14 al 16. El hombre no es justo frente a Dios, nos dice. El hombre no es justo frente a Dios. Ahí te bañan de harina. Tenemos nuestras cositas. No hacemos o no vivimos esa justicia por la que fuimos llamados o a la que fuimos llamados a vivir para que nuestra existencia, nuestra sociedad, nuestra familia viva dentro de la dignidad, dentro de la felicidad. Y aquí nos damos cuenta que no somos justos frente a Dios. Job respondió a sus amigos, sé muy bien que es así, que ante Dios nadie puede declararse inocente. Aunque alguno pretenda discutir con él, no podría responderle de mil veces una sola. Sabio de mente, rico de fuerza, ¿quién le resiste y queda sin castigo? El Señor desplaza las montañas de improviso y las vuelca con su cólera. Estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan. Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega el cielo y camina sobre las olas del mar. Creó la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Hace prodigios incomprensibles, maravillas sin cuento. Si cruza junto a mí, no lo veo. Pasa rozándose conmigo y no lo siento. Si agarra una presa, ¿quién se la quitará? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? ¿Cuánto menos podré yo replicarle o buscar argumentos contra Dios? Aunque tuviera yo la razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara para que me respondiera, no creo que me hiciera caso. Job entonces está presentando esta característica de un Dios trascendente, de un Dios omnipotente, y sobre todo está presentando nuestra condición. Nosotros somos muy injustos con Dios. Porque ñande yarome en baite ñande. Fíjense, todo lo que nos da, toda la riqueza que Dios nos regala, toda la posibilidad de una vida para ser felices. Y sin embargo nosotros, ñande mondá, ñande corrupto, ñande argel, ñande infiel, y todo, hacemos de todo. Y sin embargo el Señor dice, aquí estoy, para vos, te he creado para que seas feliz. ¿Y por qué te alejas de mi camino? Estoy aquí a tu lado de nuevo por mi misericordia y mi amor, para que puedas levantarte. Queridos amigos, queridos hermanos, pidamos esta gracia en este día. Poder levantarnos, sobre todo poder seguir al Señor, poder esforzarnos desde lo más profundo, ¿verdad?, de este sentimiento de amor hacia Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.